en la Roma, que se llama Bebops. Muy recomendable, por cierto. Si pueden darse una vuelta, está muy, muy a gusto el lugar. Es un lugar temático, es un lugar rockabilly y con unas muy buenas hamburguesas de un buen amigo, un chef muy buen amigo, que al ratito van a conocer, al ratito lo vamos a hacer una pequeña entrevista. Y pues bueno, Somme, ¿qué opina de su capacitación? ¿Cómo la ve? Pues aquí estamos madrugando. En domingo, por cierto. Sí, claro. Para iniciar con la capacitación, y lo que queremos es que el servicio para ustedes sea el mejor cuando vengan aquí a visitar, como el mixólogo. Un lugar súper recomendable, y lo que buscamos es que estén a gusto, la comida está deliciosa, que el servicio sea toda una experiencia. Recuerden que hoy en día no basta con tener un buen servicio o una buena cocina, tenemos que tener todo, brindarle una experiencia completa al comensal. Es un poco de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, como se dan cuenta en nuestros videos, nos dedicamos a toda esta onda, a la gastronomía y demás. Entonces lo que tratamos también, capacitaciones, es eso, ¿no? Que tengamos todo una experiencia. Vamos a ver el Bebops, está ahí enfrente. Ya casi llegamos, nos vamos a cruzar. Recuerden, estamos aquí en Medellín 188. Cuando quieran venir, serán bien recibidos. Nos vemos. Tuvo 5 mesas, 3 de 5. Sí, es lo que le comentaba él ahorita. Puse medios así. Pues el de 10 mesas, 5 estuvieron bien. Claro. Y cuando veamos algo muy bajo, entonces sí, claro. O sea, sí, había muchísima gente. Tuvo un problema. Por eso no. Hola, como les había comentado, estamos aquí en vivo, en el 188. Les había platicado que iba a estar con mi amigo Edgar, un gran chef, el encargado de este concepto en la área de cocina y nuestro gerente. Edgar, ¿cómo estás? Bien, bien, Alex, bienvenidos. ¿Sí puedes contar un poco tanto el concepto como la capacitación? ¿Qué es tu opinión? Yo creo que este lugar, Alex, es un restaurante temático, es uno de los principales restaurantes temáticos, es un restaurante de los años 50, es un concepto familiar, y pues bueno, aquí viene todo tipo de personas, ¿no? A veces la gente dice, bueno, si en los años 50 viene pura gente grande, y no, o sea, de verdad, los invito a que vengan un día, un viernes, sábado, que hay hasta clases de baile, ¿no? Está interesante el lugar. En cuanto a la parte de la comida, pues tenemos malteadas, tenemos smoothies, tenemos hamburguesas, tenemos diferentes tipos de hamburguesas y también algunos snacks. Y también siento que aquí esta parte de la capacitación es muy importante para toda la gente. Eso no nada más es una prestación, sino que yo lo que quiero es que todos los chicos conozcan que hay en realidad qué es el servicio, que esa tengan... parte que está muy descuidada, ¿no? Yo siento que en algunos centros de consumo olvida mucho la parte del servicio y es realmente la cara que da. Exactamente, exacto. Entonces a mí me preocupa no nada más la parte de la cocina, ¿no? Claro. A mí también me preocupa esta parte porque digo, al final del día todos somos un engranaje, parte de un engranaje de una maquinaria. Entonces, si uno no funciona, está funcionando adecuadamente, pues obviamente no vamos a dar un muy buen servicio, ¿no? A lo mejor se puede esmerar alguna de las partes, se pueden esmerar todas las partes, y si una falla, el comensal se puede llevar una muy mala experiencia, exactamente. Entonces, lo que la idea de esta capacitación es, por eso me acerqué a ustedes, porque necesito que les hagan ver a toda la gente la importancia de estas capacitaciones, ¿no? ¿Qué es el servicio en realidad? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Que sean buenos vendedores, ¿no? O sea, no nada más es, ya me llevé, como comentamos el otro día, me llevé 50 pesos. Pero bueno, espérate, o sea, si 50 se pone un cliente satisfecho, te puedes llevar 100. Exactamente. ¿No? Entonces, ese es el... Hola, ¿qué tal? Ahora estamos con... Vania y Paola. Ok, Vania y Paola. Ellas nos van a explicar un poquito de lo que están viviendo en esta capacitación. ¿Me pueden platicar? Pues a mí realmente sí me ayudó mucho. Este fin de semana me ayudó a subir mis ventas. La verdad, yo llevo apenas trabajando como un mes y sí
subió bastante mis ventas y me he aprendido muchas cosas realmente. En mi caso, yo ya tenía experiencia, pero el curso me dio más información acerca de cómo mejorar mucho mi servicio y sí me ha servido para aumentar mis ventas y también para dar un mejor servicio a los clientes. Ajá, un buen trato más que nada para que ellos se vayan contentos y bien regresen. Excelente, como nos habíamos comentado, hoy en día los centros de consumo es una experiencia, no más basta con la cocina o el servicio, tiene que ser todo junto, ¿no? Y por eso están haciendo este tipo de capacitaciones. Niña, ¿nos podrían invitar? Claro, los esperamos aquí, estamos de lunes a domingo a partir de la 1 de la tarde. La dirección es Medellín 188 y estamos exactamente atrás de Plaza Insurgentes. Excelente, también pues, vamos en Tlalpan. En Tlalpan estamos a un costado de Metro Shore. Excelente, muchísimas gracias, niñas. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos un día más de curso ahí en vivo. Pues, Manuel, ¿cómo se sintió hoy? Creo que vamos bien. Es la tercera sesión. Estoy contenta. Empezamos primero evaluando perfiles, entrando un poquito con el carácter de cada uno de los empleados y ahorita, bueno, ya empiezan las exigencias, ¿no? Ya después de lo enseñado es ponerlo lo aplicado para lograr que este lugar siga teniendo ese éxito. Bueno, pues esperamos que les haya gustado otro video. Ya saben que aquí vamos a estar publicando. Si les gustó, suscríbanse al canal y denle un like. Compartan con todos sus amigos. Recuerden que nuestras redes sociales se van a encontrar aquí abajo en nuestra caja de descripciones. Tanto las redes sociales de la Sommelier como la mía. Esperamos que les haya gustado este video y nos vemos pronto.